El gobierno de Barichara, en un solo sentir dentro de su apuesta por el desarrollo económico de todas las comunidades, se la juega de frente con una verdadera redención del campo, y el turno le llegó a los antiguos tabacaleros, cuyo mercado se detuvo y ahora necesitan migrar a otros cultivos para subsistir. Por eso los esfuerzos se enfocan a organizarlos y acercarles otras opciones reales. Este fue un encuentro organizado por ProTerritorio, una fundación para el desarrollo territorial y comunitario. La temática que trabajamos fue las diferentes alternativas que tienen estos campesinos que durante muchos años se han dedicado al cultivo del tabaco, sobre qué posibilidades tenemos de migrar a otros cultivos, las alianzas que ProTerritorio nos ofrece y nos comparte como una estrategia futura de posible comercialización y transición a nuevos cultivos. Quedan suscritas las alianzas con estas entidades que les digo, para que estos agricultores puedan acceder a los proyectos o a las iniciativas que estas entidades tengan. Con el SENA, entonces, tendrán la información de AgroSENA, el Campo Emprende, la innovación del SENA, diferentes programas que ofrece el SENA podrán ser beneficiarios o acceder a estas actividades. Con FENALCE, pues lo que queremos es mejorar realmente la siembra de la semilla de maíz para la zona, porque pues realmente actualmente no está productivo el tema del maíz. Y con la Federación de Cafeteros, incursionar en nuevos frentes de explotación de sus terrenos es ahora el reto que tienen los habitantes del Agro Barichara. Y con este primer encuentro ya se van a casa con una expectativa concreta para reiniciar unos proyectos productivos rentables y sostenibles ambientalmente. Socializar a las personas para lo de los cultivos, para que hayan ayudas del gobierno. De los cultivos, de que no se pudo lo del tabaco, entonces ahora cambiar ya a otras alternativas, donde sería el cítrico, el ganado, el café y la huerta. Así el desarrollo económico de los pobladores rurales de Barichara tiene un horizonte definido, especialmente ahora que ya se cuenta con un plan agropecuario municipal como hoja de ruta que orienta sus decisiones de emprendimiento.